¡Venga, bueno! Madre mía. Confirmamos. Yo, si tengo que cortarme la p*** ahora mismo y decir que lleva chetos, me la corto. No me equivocaba, fruto rojo. Y todo esto que habéis visto va acompañado de un 15% de descuento en Level Up con el código GALGO por si queréis comprarlo. Y además han metido varios shakers por si queréis comprar también eso. Los shakers buenos de alta calidad que te aguantan el líquido de dentro frío 24 horas. Una pasada. Y nada, ahora os voy a dejar con la partida. Vais a ver el cheto por excelencia, el que mejor sabe llevar los hacks, el que mejor disimula, el hombre de los hombres, el hacker más hacker. Espectacular, vais a flipar. Estamos dudando todos los de la squad si es hacker o no es hacker, porque ya es que no se sabe con el Silent Eye. Así que vais a flipar nuestras reacciones. Y eso es todo. Espero un me gusta, suscribiros si no estáis y nos vemos mañana. Chau, chau. ¿Con qué me han dado? ¡Hola! Ah, con la de Claudio también. A ver. User 99, tú. Vaya prefire, tío. Ah, que son... Huele a caca, ¿eh? Huele... Son... El mío estaba estuneado y me ha dado todas las balas. Sí. O sea, son chetos. Qué bien. Es un chaleco aquí, cheteto. Vale, pues vamos a la fiesta, cheto. Yo creo que lleva caca, ¿eh? A ver, no parecían malos, ¿eh? La verdad. ¿Tú? No. Buah. ¿Se han dado de Factory? ¿Cómo? ¿De Factory? ¿Dónde? Yo creo que huele a caca, pero bueno, eso ya. User no sé qué. Es que User no sé qué se llamaba huele a caca. Side ground de Factory. Hay un tío muy cerca que se atiran para acá. Muerto. Ah, me ha borrado. Yo voy a volver a esto. Ah, son los del. Yo voy a volver a esto. Ah, el ADC. Cuidado el Rice, eh. El ADZ ha jugado la Rivals hoy, creo, ¿no? Me suena de haberlo leído en el gusto. ¿Cheto, te suena? Ah, está el switch mojado, tío. Yo a la DZ lo he visto hoy en el Discord de la Rivals, ¿eh? Creo que la ha jugado hoy. La Rivals con nosotros. Pero uno me ha seguido a través del suelo. O sea, me he tumbado y me ha seguido la mira. Bueno, me vale, vale, no, que vayan a factoriar y lo vemos. Pero yo digo que el ADZ este sí que me suena haberlo visto en la Rivals de hoy. O sea, en el Discord, leerlo. Tengo chaleco, Javi, por si quieres chapa. Vale. Tengo aquí una. Te voy a dejar un car, ¿eh? Vale, no, yo tengo uno. Puesto de socorro marcado. Yo estoy... matado el Factory, vamos para Factory. Mira, vamos a ver. A ver, el mío yo creo que lleva caca, pero bueno. Han reseado en tienda.
A lo mejor se ha tomado demasiado level up el tío, pero bueno. Están dando. Bro, ¿por qué sale eso? Reposicionándome. ¿Ha comprado? Dropean. Me da pena encaja, no sé por qué compra. O sea, armas. Batido uno. Son esos, ¿eh? 100%. Sí, ese era el equipo. Venga ya, Javi. Batido otro. Yo sé. No. Me gusta el metilla, ¿eh? Manda de izquierda tuya. Pero mata uno. Está solo Galgo. Creo que hay otra parte por la izquierda. Buena racima. O sea, uno. O sea. Qué mal, Donatello, tú. Hay un sniper ahí al fondo. No te lo puedo pusear a pegar uno por izquierda. Madre mía, tú, ¿dónde nos hemos metido? Se han matado los mismos que nosotros. Sí, solo desde el principio. Buah, si yo tener dos T4, creo que me las hacía a los cuatro, ¿eh? Al principio. Toma, volaos. Yo quiero ver al Rice. A ver. ¿Al Rice se lo han volado? Se lo van a defunar tú, al pobre. El user, ese, ¿eh? Ah, coño, pues estos no son los de la DZ. A ver, el user este, tú. Son dos partes entonces. En la DZ estaba en otra parte entonces. El user este, cuidado, ¿eh? A mí es a él que nos ha matado a nosotros, Javi. Uy. ¿Oh? ¿Sí o no? Bueno, lo vemos, ¿no? Vaya zambombazo, la ha metido ese, tú. A mí el que va a matar ha sido el Predator. A mí el Rice. Pero es que ahora si lo tienen y va con el Silent Line más o menos es bueno, ¿o qué? Plete. A ver, mal no se mueve, pero claro, ya está moviendo tanto este que se mueven bien que ya... Yo estoy viendo otros dos. Yo estoy viendo a Lucer este. Sí, yo estoy con Galgo. Yo estoy viendo a uno que va en dúo. The Hall Skin y SMK Christian. A ti el que te ha matado es el user, igual que a mí. ¿Este cómo lo va a buscar el nombre este? Si tiene los jeroglíficos estos. Búscate al user y luego pues búscate al Rice que jugarán juntos. Sí. User 99255. 777. Ahí veo a Lucer que lleva 11 kills. Nah, no lo sé, es que la verdad. O hace algo muy exagerado o no vamos a ser capaces. A ver, a nosotros nos ha matado stuneado, de forma muy bestia. Pero bueno, yo qué sé. Se mueve como Dios, Joder, qué pereza bueno, estar aquí de detective, la partida, tío. La partida anterior, 35 kills. La anterior, 22 kills. La anterior, 30 kills. ¿Quién? ¿El Rice? No, el user. El user, ¿no? Esto huele a mierda, vamos. A ver. Es el que nos mata a nosotros, ¿no? El user. No, tampoco. A ver. No, pues Dios. O sea, hoy muy bueno. Hoy muy, bueno, muy, muy bueno. O hablamos para jugar con el Arrivals, tú. Uno, dos. A ver, se mueve muy bien, ¿eh? Eso sí que es cierto que el T se mueve como un puto dios. Eso sí que no hay que dudarlo. Y sabes lo de user es porque tiene lo de... Que no le salga el nombre, ¿no? ¿Ah, sí? No, yo creo que no es eso, ¿eh? No, no tengo ni idea, la verdad. ¿Modo streamer? ¿Es el modo streamer esto? ¿Ah, eso es el modo streamer? Creo que no. ¿Qué dices? A ver, me lo voy a poner yo. No. Se te tira el nombre de otros jugadores por nombre de... ¡Uh! Putada, yo estoy viendo. Si no es Cheto, es muy bueno, ¿eh? Si no es Cheto, es María de la Magdalena. Si no es Cheto, es Dios, ¿eh? Si no es Cheto, es Dios. Contacto, ¿eh? Pero si el Rice no tiene. Estaba en las Rivals, mató a Recren varias veces, dice. ¿Quién? ¿El user? ¿El user este? No, ese no estaba en la Rivals hoy, creo. Tiene un KD de 2.75, la última semana 4.92. ¿Quién? ¿El user?
Subir un KD a 2 está bastante fresco. O sea, 2 de KD subirlo en una semanita. El Ryze no tiene. El Ryze tiene el esto bloqueado. No se puede. Dicen que. Lo dice Noelia, no sé. ¿Estamos seguros de eso? Que estaba la Rivals, el user, no, no lo sé, a mí no me suena haberlo visto, pero puede ser. ¿Qué dices? Al Flex se lo funó 2 veces. ¿Sí? Ah, vale, pues nada, muy bueno, tío. ¿Y quién es Jesús ahora de repente? Pero es que lo que yo tengo entendido que los user, una de dos, o se acaban de crear la cuenta, o sea, ¿no? El nombre random que te da. What the fuck? Cuando tú te creas una cuenta. Espera. What the fuck? Yo lo estoy mirando, tío. Escúchame. Se mueve súper. O sea. Tiene el. Sí, en el silent, pero vamos. O sea, ¿no? El silent, ¿no? Yo qué sé, ya no sé nada. Sí, va todo loco, ¿no? O sea, da hit con, y después dispara con esto y le da todas. A ver, pero el flex respecto a este tío, o sea, con o sea, el 7540266. Claro. Tú. Yo ya no sé, pero es que. Un harp. Ahora sí que se viene lo chido. Había un user, pero no es él. Claro, dicen que no es este. Dale. ¿Tú? Vale, sin más. Eso no, porque yo llevo el switch y eso así no es, ¿eh? Eso así no es, ¿eh? Te lo digo yo que eso así no es. Ni de coña, vamos. Pero ni de coña. Raro, eso sí que raro es, pero no tengo ni idea, tú. La que te va volando por ahí. Yo creo que lleva, ¿no? Yo creo que lleva. Es que ya no sé qué estoy viendo, tú. O sea, el pavo va a unos niveles de. Es decir, tengo una confianza en mí mismo. De movilidad va bastante bien, de movilidad. Sí, porque pero es que no sé. Qué buenas caraditas, sí. Me ha cambiado de jugador directamente, what the fuck. Nada, tío, ese. El Busfa ese no es nada, tío. A ver, me gusta lo del tema que llevan corona, siendo 4, pim pam. Está bastante. Tío, quiero volver a ver al Lucer. Punta Lucer, que es el espectáculo. Ya, pero... No lo he visto. La topas, o sea, no ha fallado ni una. ¡Falsísimo! ¿Cómo craquea dos veces? Nada. ¿La del camión? La ha craqueado del camión. Que ha hecho yo un silent del. Yo creo que iba a cacar, 100%, ¿eh? Es un silent, ¿no? O sea, craquea dos veces al. Y al otro no le ha apuntado, tú. ¡Ven, no, güey! Madre mía. Confirmamos. Yo, si tengo que cortarme el apoyo ahora mismo y decir que lleva chetos, me la corto. Yo también. Sinceramente, ¿eh? Tú, ¿cómo ha craqueado el del camión, tú? Eso es verdad, ¿eh? Ha sido falso. O sea, lleva el silent, ¿no? O sea, ¿cómo craquea? ¿Lo habéis visto, no? Que ha disparado las piernas al primero que ha craqueado y ha craqueado al del camión. Sí, brutal. O sea, pero lo habéis visto, ¿no? Sí, yo lo he visto. He flipado. A ver. 17 pepos. Es un tester. Tiene las caderas bastante bien, ¿eh? Es como el que nos encontramos hace un par de días, ¿algo? Sí. El Gaming Chair OP. Claro, cuando veo un tío que se mueve tan bien, digo, vale, pues es bueno y ya está. Pero claro, ya cada vez nos estamos encontrando a chetos que se mueven como Dios, pues eso no sé qué pensar tú de nadie, tú. Nada. Yo sí me corto la polla. Si este tío es así de bueno, me la corto. No tiene sentido lo que ha hecho, la verdad. No, la verdad es que
lo del camión me ha dejado muy loco, ¿eh? Me ha dejado muy loco lo del camión. Pero eso lo metes en el Sony Vegas. ¿Y miras los frames? No, no, que no tiene ningún sentido. O sea, claro. Es que da igual. Es que ha apuntado a la pierna del primero y la cara que hago al otro, al del camión. O sea, que no tiene ningún sentido. O sea, no ha apuntado ni cerca del camión. La gente tiene miedo. Oh, ¿cómo sabes que va a salir por la puerta? ¿Qué? No, te lo digo de verdad que no ha fallado ni una bala todavía, ¿eh? Esta. Se ha fallado uno con el paracaídas cuando caía. Sí, sí. Pero eso, pues a lo mejor cae en algo. Vamos. Con el cheto yo creo que no puedes para matar a eso, pero bueno. Pues cada vez flipando más, ¿eh? Me quedo. ¿Cómo se te lía? Espera, anda, vete por ahí. Ahí no la ha dado, 100%. Ahí tampoco. La pared, tío. Esto la pared. Va hasta arriba, yo creo. Va teledirigido totalmente. Yo creo que va hasta arriba también, Sabe que hay uno allí, tío. Apunta siempre al muro. Y ni siquiera está asomando. No son malos, ¿eh? ¡Sí! Tengo que hacer unos transfers. Ahí no estaba apuntando a nadie y ha roto uno. Este va cargado. Sí, sí, sí. 100%. Yo le voy a meter una trampa muy fresca. Ahora miraré su compi si está en directo. El. Me va a revivir, ¿no? ¿Cómo se llama? El Bustamante este. ¡Ay, han revivido el que no era! ¿Este no lleva, parece? El Rice no lleva, ¿no? El Rice tiene el tracker bloqueado, no se puede ver. Ah, yo creo que no. Tiene gente al lado. El Rice, yo por mí me olía mal de Walg. ¿Sí? Tiene un lado ahora mismo, creo. Tú, me he quedado traspuesto, ¿eh? Acabo de flipar. Bien. Qué suerte, tú. Va a resear, ¿eh? Resea al loser, por Dios. Y quiere ganar al loser. Al loser. Ahí está. Vamos. El Bustamante no vale para tomar por culo. Está AFK. No me lo creo. Está AFK. Se va a caer. Se ha partido. A ver si lo reviven. Reviven la va, crack. Revívelo y avísalo por WhatsApp, va. Anda, un snipazo. Está configurando cosas. Dice que al pecho no me vale. Necesito que dispare la cabeza al arma. ¿Estos eran colegas? ¿El Predator? Le ha dado el arma, 100%. Además, tiene el mismo pack del tag. Sí, tiene el mismo pack, es verdad. Es verdad, tú. Insu. Se ha quedado, se ha ido al baño. ¿Puedes pasar el chisme ese, Cheto? Sí. Guarda lo de aquí. Está esperando, Está esperando a papá, Se ha ido a por lentejas. Solo quedáis 10. Noches. ¿Qué quieres pasar? Un tracker de loser. Ah, vale. ¿Y cuánto porcentaje? Bueno, no, es que no le da la cabeza. Es que no, no tiene cabeza. Todo craquea, solo craquea. Pum, crack. No, si le hubiese caído estaría fuera del servidor. De hecho, es que me han visto mucho rato. No quiero seguir jugando. Ya saben que llevo mierda. A ver, yo lo que he visto me creo muy poco, Lo que he visto, o sea, tiene en la anterior partida 35 pepos, tú. Sí. En la anterior 22. Yo creo que está testeando los hacks nuevos que se ha puesto. Yo creo que es una persona que se ha cansado y se ha puesto hacks. Yo creo que también. Como el otro, como el que nos encontramos. Sí, como el Gaming Chair. Si me muevo bien, juego bien, pero no, esto está la polla del Warzone, en el Battlefield me pongo chetas. El Bustamante. Ojo. Ahí vuelve. Ojo, que se ha despertado. Back, ¿eh? Uy.
Uy, va loco, ¿eh? Se ha metido un level up, ¿eh? Se ha metido un level up, Galgo, mira la tienda que se te ha pillado tu código, me ¿eh? Solo. O sea, yo estoy viendo a Loser, se me cambia solo. El ratón te va, jodido, el ratón tú. Bien. Mira las comisiones, Galgo, que este te ha comparado aquí toda la tienda de level up, ¿eh? Este va hasta arriba de level up. ¡Onda! ¿Por qué no le dispara? Nah, sabe lo que hace todo el rato, ¿eh? ¡Me están dando! ¡Qué pelele! ¿Qué hace, tío? Es que no tiene sus armas. No, o sea, no entiendo nada de lo que acabo de ver. No sé qué acabo de ver. Yo digo... Bueno, y el cheocheo este también va fresco, a ver. Parece el streamer de Facebook estos. Vamos a ver ahora si el otro está en live, el colega ese, el Bustamante. Yo acabo de flipar el color. Me he quedado traspuesto, ¿eh? Y el cheo-cheo, no me extrañaría que fuese otro. Y el cheo-cheo, cuidado también, ¿eh? Yo he visto ahí un pedazo de rafagote. De full auto, ¿no? un full auto muy fresco, ¿no? También lo he visto, pero yo ya no sé qué decirte tú. El momento falso es el del camión. El del camión increíble. Bueno, el del camión también. Ha apuntado a la rueda del camión y lo craquea, ¿eh? Yo creo que no ha dado... Tienes que ver cuando craquea con el sniper y después dispara con el lanzaclavos. ¡El del camión es falsísimo! Y mírate al que mata antes del camión también. Nah, es que cómo lo craquea... Mira, mírate el de la montaña también, el de antes del camión. Que le pega a la roca y lo mata tú. ¡Hola! Falsísimo, este va a ganar. Y el primero del camión también, ¿eh? Le da detrás y lo craquea. Y luego a la rueda del camión y craquea el del camión. Sí, craquea el del camión. Y luego al del. ¿Y cuando se va el camión? Es que mírate esto, ¿eh? A ver, ya verás. Mira, ¿veis? O sea, da aquí y sale como, un resplandor del conductor del camión, tú. Como si lo hubiese dado del camión, ¿sabes? Este tío, yo 100% mira pienso esto, que... ¿eh? ¿Eh? Sí, nada, este pavo va hasta las trancas, tú. Y luego en bomberos también, o sea, ninguno, ¿eh? ¿Lo ha dado? Qué puto asco. Tela marinera. Yo estoy 100% convencido, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda. La 100%. Pero convencidísimo, vamos. Gente así. Bueno, o te quedas o sin dudas o sin polla, una de las dos. Sí, macho, exacto. Yo creo que me quedo sin dudas. ¿Pero has visto cómo hemos estudiado, tío, al principio? En plan... ¿Sabes por qué? Porque se mueve muy bien, tío. Se movía muy, muy bien. Pero es que si ves la del camión, la que mata el camión... O sea, no la del principio, sino cuando se va el camión, apunta más o menos dónde es, ¿sabes lo que digo? O sea, que nociones de pegar hostias sabe, pero claro... Luego te ves de las cosas de disparar una rueda y matar a uno, pues...